El alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, fue seleccionado como representante en la Comisión Rectora de Regalías. Primero, pues bueno, darle las gracias a Dios. Es un reto importante que vamos a asumir desde esta comisión. Este es el mayor órgano de control que va a estar encargado básicamente de regular mediante acuerdos y poder regir lo que son el sistema general de regalías en todo el territorio nacional. La importancia de esto, que fuimos seleccionados dentro de 20 municipios como mayoritariamente productores, dentro de esos hay 13 en el Cesar, La Jagua, Becerril y San Martín, y quedó La Jagua ocupando este lugar. Lógicamente nosotros vamos a representar los intereses de los municipios mineros, pero también los municipios del departamento del Cesar y también de toda Colombia. Esto va a ser importante porque junto con nosotros se encuentran otros delegados, otros asignados también a esta comisión, como es el alcalde de Samacá, Boyacá, el gobernador de Cundinamarca, el gobernador de Casanare y también tres representantes del gobierno nacional. En otro tema, alcalde, ¿cómo avanza la gestión en su municipio? Realmente 2 meses y una semana de trabajo donde nos hemos encontrado dificultades. Yo creo que no es desconocido para la opinión pública que encontramos a La Jagua de Ibirico no en su mejor momento financiero, con deudas, con un déficit fiscal que supera los 7.900 millones de pesos, donde nos ha tocado remar fuertemente, donde estamos haciendo estrategias para poder comenzar a pagar esas deudas que debieron muchas de ellas ser pagadas en el cuatrenio pasado, pero bueno, no podemos trabajar con el retrovisor. El retrovisor es muy pequeño, tenemos que trabajar obviamente con el panorámico y nosotros estamos hechos para eso, para gestionar, para poder colocar las cosas en orden en nuestro municipio, y eso es lo que hemos venido haciendo, ya dando algunas victorias tempranas, donde hemos podido, mediante gestiones, ir comenzando a, en días pasados, ya la opinión sabía que teníamos un bajo pie de fuerza, ya tenemos 3 uniformados, y más aquí en el municipio, agradecemos pues al comandante de la policía Cesar. Entre otras cosas también estamos combatiendo el microtráfico en el municipio, que eso afecta directamente a la población joven. Estamos también haciendo gestiones desde el sector salud, donde ya implementamos los equipos básicos de atención en salud, ya inauguramos esta instalación y tenemos 7 equipos que van a dirigirse a las diferentes veredas para mejorar la salud rural de nuestro municipio. Entonces estamos trabajando en pro de muchas cosas que puedan beneficiar a Las Aguas. Mañana es el Día de la Mujer. ¿Qué mensaje le envía usted especial a esas mujeres, sobre todo a las de su municipio? Hombre, de verdad, un mensaje de amor y de admiración a todas las mujeres de Las Aguas de Ibirico y del departamento y, hombre, en general de Colombia y el mundo. Esa pujanza, ese trabajo constante para sacar sus hijos adelante. La mujer es la unidad de la familia colombiana, la mujer es la unidad básica, fundamental de la sociedad, porque de ella dependen los hogares. Y de verdad es admirable esa labor que tiene una mujer en una familia. Por eso en este mes hay que exaltarla, y no solamente en este mes, todos los días del mundo. Yo soy un admirador de las mujeres, de las mujeres de nuestro país. Se caracterizan por tener esa capacidad de lucha constante y que no se amilanan a las dificultades. Eso es de admirar, y lógicamente quiero felicitarlas también en este mes, que es el mes de la mujer.